Aleluya. Bendiciones. Bendiciones. Queridos amigos y hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, pido que el Espíritu Santo de Dios, que es el operador de Dios aquí en este planeta Tierra, se manifieste poderosamente en esta noche para bendecir a mis queridos hermanos, a mis queridos hijos y para bendecir al pueblo de Dios, que tenemos todos tanta necesidad de oír lo que el cielo está diciendo. La Biblia dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Aquí estamos, Señor, en tu presencia. Queremos oír tu voz. Queremos oír tu voz, Señor. No cede más nadie, pero aún Rosario necesita oír la voz de Dios. Tengo una desesperación por ti. Tengo una desesperación por tu presencia, por tu gloria. Tengo una desesperación por encontrarme contigo. Por eso me rindo a ti completamente, incondicionalmente, Señor. Soy tuyo, Dios. Poséeme, oh Dios. Úsame para tu gloria, Señor. Yo quiero ser una bendición para el pueblo de Dios. Líbrame, Señor, de ninguna otra idea, Señor, otro propósito oscuro, siniestro, que no tiene nada que ver con el propósito de Dios. Padre, yo quiero bendecirte, quiero exaltarte, quiero darte gloria y honra por siempre. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido ahora que cada persona que me esté escuchando, tú abras sus oídos espirituales, para que reciban la palabra no como la palabra de un hombre, sino como la palabra que sale de la boca de Dios. Sabemos que la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve atrás vacía, sino que hará lo que Dios quiere. Oh Padre, queremos alabarte, bendecirte, Dios del universo, Dios glorioso, Dios hermoso. Aquí estamos para honrarte, Señor, y para hacer de bendición a esta tierra que tanto necesita oír la palabra del cielo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Nota que estoy en otro lugar en esta noche. Aleluya. Pero vamos a traer la palabra del Señor. En 1 Timoteo 6, 12, nos dice el apóstol Pablo algo que se aplica a nosotros hoy en día. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Fuimos llamados a la vida eterna. Pero sucede que para tener esa vida eterna y disfrutar esa vida eterna, hay que pelear una batalla de fe. Y es una batalla diaria, una batalla que solamente va a terminar cuando uno se vaya con Cristo, cuando Cristo venga por nosotros. Dios me dio a mí este título para ustedes en esta noche. No hay otra alternativa que vivir peleando en fe. No estamos peleando contra sangre y carne, pero estamos peleando contra principados, potestades, contra Satanás, el enemigo clásico de Dios y de nuestras almas. Otra vez, 1 Timoteo 6, 12, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, indicando esto que estemos dispuestos aún a confesar nuestra victoria sobre nuestros enemigos. Cuando empezamos el año 2020, que estamos por concluirlo pronto, nunca pensamos que entraríamos en semejante batalla de fe como la que estamos librando en este año que está por terminar. Nadie pensó que iba a acontecer esta pandemia. Nadie pensó que íbamos a estar restringidos aún para reunirnos en los templos.
ha venido una gran oposición contra nuestra fe. Ahora, yo quisiera tener la seguridad que esto es pasajero, pero mejor voy a prepararme para pelear hasta las últimas consecuencias. Guerra sin cuartel, o sea, no hay otra forma, hay que prepararnos para lo que venga, porque no sabemos lo próximo que va a venir. Eso sí, mis santos y queridos hermanos, despertemos a la realidad que estamos en el último tiempo, que no está tan lejos de lo que muchos de nosotros pensamos. El último tiempo está más cerca de lo que pensamos. No sé si te has dado cuenta que el infierno está abriendo su boca y millares de demonios han sido sueltos para combatir a los hijos de Dios, como el principio de la historia de la iglesia. Como que hay una repetición. Hoy quizás no tenemos a los Césares y el Imperio Romano, pero tenemos el mundo moderno, tenemos la nueva cultura, la nueva moralidad, tenemos el globalismo, tenemos el nuevo orden mundial, tenemos una pandemia que ha sido usada por líderes políticos para tratar de controlar nuestra vida y controlar la iglesia. Alguien ha dicho que se está planeando un reseteo de toda nuestra vida para que nosotros más nunca podamos volver a la normalidad de lo que éramos antes que empezara esta pandemia. Yo no sé de ustedes, pero el que está buscando a Dios se da cuenta que el infierno abre su boca. Uno puede sentirlo en su mente, pero también puede sentirlo a veces en su cuerpo. Nos están combatiendo como hijos de Dios, pero no podemos acobardarnos ni retroceder, porque Dios cuenta con nosotros. Es importante que entiendas esto. Dios cuenta con nosotros para que nos paremos en la brecha a favor de su reino y su causa en la tierra. Nos toca a nosotros. Somos sus hijos. Para eso nos salvó. Para eso nos dio las armas espirituales. Para eso nos bautizó con el Espíritu Santo. Para eso nos dejó los pactos, las promesas en esta santa palabra. Para que seamos soldados preparados para esta batalla y las próximas. Estamos en una pelea. Esta pelea está en muchos flancos, pero voy a hablarte en siete áreas que tenemos que pelear determinadamente para poder prevalecer contra las puertas del infierno. En primer lugar, tenemos que pelear por nuestra comunión con Dios. Pocas cosas son tan importantes como que mantengamos nuestra comunión con Dios. Porque el hombre fue hecho para tener comunión con Dios. Dios tenía comunión con Adán. Los santos hombres de Dios que impactaron el mundo. Los profetas, los patriarcas eran gente que tenían comunión, conocían a Dios. Tenemos comunión para conocer a Dios. Porque si hay una cosa que es importante es conocer a Dios. Porque el pueblo que conoce a Dios es el que se esforzará y hará grandes hazañas. Si no conocemos a Dios, seremos vencidos, seremos confundidos, seremos amedrentados por lo que el diablo está haciendo. No podemos entrar tanto en las profundidades de Satanás que nos olvidemos de estudiar las alturas de revelación de quién es Dios, quién es nuestro Padre y lo que Él quiere hacer a favor de nosotros. No sé a ti, pero a mí me cuesta pelear por mi comunión con Dios. El diablo me la quiere quitar, me la quiere amenazar. Me pone cansancio, me da ideas alternas de lo que yo debo hacer en vez de yo buscar comunión con Dios. Y Él siempre tiene sus sugerencias que necesariamente no son las del Espíritu Santo. Y aún a veces mi carne se pone de acuerdo con lo que Satanás quiere que yo haga. Y es una lucha continua. El Salmo 25, verso 12 al 15 dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? O sea, esto es específico para el que teme a Dios. Hay una promesa para el que teme a Dios. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Y el salmista nos da una seguridad, nos da una promesa. Él, Jehová, le enseñará el camino que ha de escoger. En la situación que estamos, no podemos seguir por nuestro propio camino, porque hay caminos que a nosotros los hombres nos parecen derechos,
pero su fin puede ser un camino de muerte. Hay un camino, el camino de Dios. Es tanto así que Jesús se llama, yo soy el camino. Su primer nombre es el camino, la verdad y la vida. Pero son la gente que teme a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Reverenciar a Dios. Admirar la majestad de Dios. Respetar a Dios. Vivir en su santidad. Dice que ese tipo de personas, Él enseñará el camino que Él ha de escoger. Y a veces creemos que es un camino seco, es un camino aburrido, no, dice el verso 13, gozará él de bienestar. Usó la palabra gozo, o sea, hay un gozo en la bendición de Dios cuando estamos haciendo su voluntad. Y dice, y su descendencia heredará la tierra, indicando esto que nuestra descendencia espiritual o nuestra descendencia filial, o sea, de hijos, van a heredar la tierra, van a recibir la bendición. Y enseguida nos dice, ¿cómo es que Dios me va a enseñar? ¿Dónde es que Dios me enseña? Está en el verso 14. Dios me enseña en el tiempo de comunión. Por eso dice el verso 14 del Salmo 25. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¡Wow! Es en esa comunión donde Él me enseña. Es en esa comunión donde Él me indica el camino que yo he de escoger. Y no solamente en esa comunión dice, y a ellos hará conocer su pacto. La gente que no tiene comunión con Dios son ajenos a los pactos de Dios. No saben cuáles son las promesas o el compromiso que Dios tiene con nosotros. ¿Cuál debe ser la relación nuestra hacia ese llamado a la comunión con Dios? La misma que tenía el salmista en el verso 15. Mis ojos están siempre hacia Jehová. Estoy buscando a Dios, estoy buscando el primero. Estoy orando, estoy buscando la comunión con Él, estoy buscando conocerlo cada día más y más. Como mis ojos están hacia Jehová, Él sacará mis pies de la red. Indicando esto, que todos estamos sujetos a caer en las redes que Satanás nos pone, en los huecos, en las trampas que Él nos presenta. Y muchas, nosotros con nuestra propia sabiduría o prudencia no podemos obviarla. Se va a requerir la dirección de Dios. Se va a requerir el poder del Espíritu Santo y la ayuda de los ángeles. Esa es la primera pelea que yo tengo. Y es una pelea de fe, porque a veces no siento cómo orar. A veces no quiero orar. Pero yo sé que yo necesito esa comunión con Dios para que Él me enseñe el camino y para que Él me haga conocer su pacto y yo pueda vivir siempre mirando a Jehová para que Él saque mis pies de cualquier problema, de cualquier circunstancia que es negativa. Mi segunda pelea, y la pelea que es importante también, pelea por tu santidad y por tu consagración. No nos viene normal a nosotros buscar la santidad. Es más fácil irnos por la mundanalidad. Es más fácil no consagrarse. Es más fácil vivir una vida liviana. Es más fácil vivir una vida que agrada a los ojos, que agrada a la carne y que provoque en nosotros la vanagloria. Son los tres pecados fundamentales de los cuales la Biblia dice. Son los tres pecados que hay en el mundo. Dice que todo lo que hay en el mundo es la lujuria de los ojos, los deseos de la vida y la vanagloria de la vida. Son cosas que nosotros tenemos que pelear con ellas. Y se oponen a nuestra santidad y a nuestra consagración de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. En 1 Corintios 6, 19 al 20, hay una pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Oíste eso? No podemos ignorar. Parece que los hermanos en Corintios estaban ignorando, por eso Pablo tiene que reprenderlo. Se le estaba olvidando que ellos no eran de ellos, su cuerpo era templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se llama Santo. Y está buscando un templo santo donde Él pueda morar. Él nos va a morar en un templo sucio. No podemos negociar nuestra santidad y consagración. Hay que pelear por ellas. Hay que pelear para ser santo. Hay que pelear para consagrarnos.
Dice, el cual está en vosotros, el Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro, yo no soy mío, yo soy de Dios. Y nos da la razón, porque habéis sido comprados por precio. ¿A qué precio? El precio de la sangre preciosa de Jesús. No con piedras preciosas, no con oro, no con plata. Habéis sido comprados por precio. Y aquí tenemos la demanda apostólica. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. No solamente en nuestro espíritu. Y fíjense que empieza por el cuerpo. Y en vuestro espíritu, los cuales son de, ambos son de Dios. Así que algunos dicen que solamente nos santifiquemos en espíritu y que no importa el cuerpo, va a morir. No. Tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu deben estar consagrados y santificados hacia Dios. Y glorificar a Dios tanto con el cuerpo como con el espíritu. Mire cómo lo hacía Pablo en 1 Corintios 9, 27. Hablando de esta santificación, de esta lucha por la santificación. Sino que golpeó mi cuerpo. Golpeó mi cuerpo. Él se refiere a golpear su carne. A negarle a su carne lo que su carne quería. La carne no quiere orar, vas a orar. La carne no quiere ayunar, vas a ayunar. La carne quiere fornicar, no vas a fornicar. La carne quiere mentir, no vas a decir la verdad. La carne quiere ser vaga, no vas a trabajar para el reino y también en lo secular. Y Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo, yo le doy órdenes a mi cuerpo. Y pongo para que mi cuerpo me sirva a mí, a mi espíritu. Mi cuerpo va a servirme. O sea, yo me estoy consagrando a Dios. ¿Por qué razón? Porque Pablo pensaba y decía, no sea que habiendo sido un apóstol para otro, un predicador para otro, un heraldo para otros, ¿qué sucedería, dice Pablo, si yo viniera a ser eliminado? Es algo que mis compañeros predicadores, usted debe pensar en esto. Nosotros estamos expuestos. El hecho de que tengamos un oficio o un título, o tengamos fama mundial, o tengamos multitudes que nos aplauden y que nos imitan, eso no indica que no que podamos desatender nuestra vida espiritual. Y no cuidar nuestra salvación. La Biblia dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Peleemos por nuestra santidad. Peleemos por nuestra consagración. Satanás nos quiere sacar de la voluntad de Dios. Nos quiere sacar porque él sabe que en el momento que sacamos tan siquiera el dedo pequeño de nuestro pie de la voluntad de Dios, él puede entrar por ahí. Y dice la Biblia, no deis lugar al diablo. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Y es una lucha espiritual, es una lucha de fe. Número 3, ahora vamos a hablar de tu mente. Pelea por mantener tus pensamientos en Dios. No sé si usted tiene las luchas que yo tengo con los pensamientos. La Biblia habla de los pensamientos de Dios y habla de los pensamientos del hombre. Aleluya, nosotros tenemos un sinnúmero de pensamientos que no son de Dios. Y siempre hay una lucha. Tenemos pensamientos que son pensamientos naturales, que no son ni buenos ni malos, son simplemente pensamientos de cosas. Pero hay pensamientos que los pone el mismo diablo, que los pone los demonios. Pero hay unos pensamientos que son demasiado importantes, son los pensamientos que Dios pone. De esos pensamientos la Biblia habla en Isaías 55, cuando dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, son mis pensamientos más que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Y esos pensamientos vienen en la palabra que Dios nos habla. Por eso hay que poner nuestra mente en Dios, llenar nuestra mente, reprogramar nuestra mente. La Biblia nos habla de un estado de completa paz. Hay una completa paz que se puede conseguir en nuestra mente. Vamos conmigo a Isaías 26, verso 3 y verso 4. Está hablando el profeta y le dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Perseverar es consistencia. Perseverar es perseverancia, es constancia, es continuidad. Eso indica que tenemos que amaestrar, instruir nuestra mente para que siempre esté dirigida pensando en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Mire las cosas de arriba. Dice que Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera.
Porque ese es el que en ti ha confiado. O sea, cuando tú cambias tu mente, empiezas a pensar los pensamientos de Dios, tú vas a confiar en lo que tú piensas. Sigue diciendo, confiad en Jehová perpetuamente. Es algo que hay que hacerlo con, todos los días. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En Él está la fortaleza de los siglos. En la confianza que tenemos en Dios. Wow. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos a ver la lucha que tenía Pablo. Aleluya. Con los pensamientos. Porque en 2 Corintios 10, 4 al 5. Él nos habla de una milicia. Importante. Dice, porque las armas de nuestra milicia o nuestra guerra o nuestro combate no son carnales. Él no estaba peleando con armas carnales. Él habla de nuestras almas son poderosas en Dios. Son almas espirituales que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Fortalezas. Vamos a ver, ¿dónde son esas fortalezas? Porque el verso 5 nos dice, ¿dónde son esas fortalezas? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Dónde están los argumentos? Están en la mente, están en el raciocinio. Dice que derribemos argumentos con las armas del Espíritu, con el nombre, con la sangre, aleluya, con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Derribemos argumentos y toda altivez que se levanta, que nos impide conocer a Dios. Y nos dice algo, y llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, todo pensamiento que venga, vamos a cautivarlo, vamos a apresarlo y lo vamos a llevarlo a que obedezca a Cristo. Si no obedece a Cristo, no tiene que estar en mi vida. Todo pensamiento que contradiga la fe de Dios, todo pensamiento que contradiga la justicia de Dios, todo pensamiento que contradiga, aleluya, la vida de Dios en mí, todo pensamiento que contradiga la existencia de Dios, todo pensamiento que contradiga las leyes santas de Dios, todo pensamiento que contradiga, aleluya, la necesidad de santidad, todo pensamiento que contradiga al Espíritu Santo, todo pensamiento que contradiga, aleluya, la vida del Espíritu, hay que traerlo cautivo a la obediencia a Cristo y no permitir que los pensamientos del mundo, pensamientos religiosos, hay pensamientos religiosos que no son de Dios, hay pensamientos culturales que no son de Dios, hay pensamientos morales que no son de Dios. Por eso tenemos que llenar nuestra mente con la palabra de Dios y empezar a pensar los pensamientos de Dios. Porque Él dijo que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sus pensamientos son más grandes, más extensos. Gloria a Dios. Y vienen por medio de su palabra. Es una pelea. Es una pelea. Tenemos que pelear. No hay otra alternativa, hijito, hermano, que vivir peleando en fe. Número 4. Vamos a ver otra pelea. Es la pelea por mantener tu fe. Tu fe es demasiado importante. No podemos darnos el lujo de perder la fe. He dicho antes, si yo pierdo la fe, si yo pierdo dinero, pierdo algo importante. Si yo pierdo un amigo, pierdo algo mucho más importante. Pero si yo pierdo la fe, perdí todo lo que es lo más importante. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué no puedo perder la fe? Porque la fe es el puente que me conecta entre el mundo de la carne y el mundo del espíritu, el mundo visible y el mundo invisible. Yo no puedo pasar del mundo natural al mundo sobrenatural si no es por fe. ¿Por qué? Porque fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. Fe es creerle a Dios, fe es confianza en Dios, fe es tirarse ciegamente en los brazos de Dios, brincar cuando Él nos dice. Aleluya. Se le llama the leap of faith, el salto de fe. Por medio de la confianza en Dios, porque tengo fe en Dios, es fe en su palabra. Pelea por mantener tu fe. Satanás odia tu fe, te la quiere quitar. Porque él sabe que fe es la victoria que ha vencido al mundo. Y él es el Dios de este mundo. Primera Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Wow. Todo lo que es nacido de Dios, creo que anoche hablé de eso. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lo que es nacido de Dios habla a los hijos de Dios. La nueva creación vence al mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Satanás. Sí que venzo a Satanás. Y entonces, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
¿Fe en qué? Fe en Jesús, fe en el Cristo que vive en mí, fe en el Espíritu Santo, fe en la sangre, fe en el nombre, fe en la palabra, fe en el amor de Dios, fe en la gracia de Dios, fe en el propósito que Dios ha puesto en mi vida. Y eso hay que pelearlo, pulgada a pulgada, y vivir el resto de nuestras vidas en una constante pelea. Es tan importante. Me acuerdo cuando Jesús habló de la fe, cuando habló de aquella mujer viuda que estaba pidiendo que le hicieran justicia. Y bueno, al fin de cuentas, el juez le hizo justicia. Y Jesús terminó diciendo, hizo una pregunta y dijo Jesús: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es importante eso. O sea, Jesús no preocupado, porque Jesús no se preocupa. Jesús estaba pensando y diciéndonos que era importante que cuando Él venga haya un pueblo que tiene fe. O sea, hay gente que no entiende lo que es la fe. Hay gente que se turban. Hoy yo puse una palabra sencilla que me dio Dios. ¿Entiendes? Yo no estaba atacando a los hermanos que han muerto del COVID. Yo no estaba diciendo que no tienen fe. Yo no estaba diciendo nada de eso. Yo estaba simplemente diciendo que este virus no lo mandó Dios. Y tampoco lo mandó para los justos. Yo no dije que los justos no se enferman. Yo no dije que los justos no se mueren. Yo nunca he dicho eso. Yo lo que estaba diciendo es que es una obra del diablo. Pero nosotros podemos vencerla. Aleluya, no es nuestra herencia. Pero como que hay gente que no entiende y enseguida empiezan a decir otras cosas que uno nunca ha dicho. ¿Por qué? Necesitamos tener oídos para oír y entender lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ok, interesante. Hablaba con uno de mis pastores, con el pastor Joel, y él decía que estaba estudiando donde la Biblia dice: ninguna de las plagas o enfermedades que mandé a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Qué interesante que dice: no voy a enviarte plagas, pero dice: yo soy Jehová tu sanador. Y lo que decía Joel era, eso indica que si te cae esa plaga o te cae esa enfermedad, no fue Dios quien te la envió, pero aún así Dios quiere ser tu sanador para esa plaga. Pero nadie va a juzgar a nadie por qué se murió, por qué no se murió. Eso a mí, eso no es asunto mío. Tienes fe, tenla para contigo. No podemos juzgar a Dios porque nadie sabe el estado del corazón de la persona. Nadie sabe el estado de la fe de una persona. Claro, yo no voy a predicar los que se mueren. Yo voy a predicar para que no se mueran. Yo voy a predicar para que tengan victoria. Yo voy a predicar para que sean más que victoriosos. Pero si uno se muere, tampoco pierde nada, porque morir en Cristo es ganancia. Gloria a Dios. Pero hay una fe que vence al mundo. Y esa fe es la fe de Cristo en nosotros. Gloria a Dios. En 1 Timoteo 1, 18 al 19 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. La palabra milicia es guerra, una guerra buena. Le llama una buena batalla. O sea que nosotros tenemos que militar una buena batalla. Pelea la buena batalla de la fe. Porque es buena, porque ganamos. Porque es buena, porque Cristo siempre nos quiere dar la victoria. Porque es buena, porque vence al diablo. Porque es buena, porque vence la enfermedad. Porque la batalla de fe es buena. Vence la muerte. Porque la batalla de fe es buena. Porque nos hace más que victoriosos. Porque pone al diablo a correr. Aleluya. ¿Por qué? Porque él le tiene miedo a esta fe que vence al mundo. Y le sigue diciendo a Timoteo: hijo Timoteo, te encargo que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Y qué le dice? Mantén la fe y buena conciencia. ¿Qué buena conciencia? Una conciencia que no tiene condenación, una conciencia que no tiene límites, una conciencia que no está amedrentada por lo que está pasando. No, tenemos que sacar el negativismo, la condenación, el amedrentamiento y todo aquello que el diablo quiere poner en nosotros para hacernos correr y para que le dejemos el campo abierto para que él se quede con el mundo, hermano. Despertemos, mis santos hermanos. No vamos a correr de esta situación. No vamos a correr, aleluya. Si nos cierran los templos, predicamos virtual, gloria a Dios. Cuando nos abran el templo, volvemos otra vez y predicamos. Cuando nos abran los templos, vamos a las calles. Pero seguimos, aleluya, usando todos los medios que Dios ha provisto hoy, aún los medios sociales, para que esta palabra siga salvando a la gente. Pero no nos vamos a amedrentar por lo que el anticristo está haciendo, para tratar, aleluya, de callarnos. No lo va a poder hacer. Ahora, manteniendo que fe y buena conciencia.
desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe alguno. Dice otra versión, los cuales causaron un naufragio, aleluya, en la fe. El que no mantiene la fe, el que no mantiene una buena conciencia por medio de la sangre de Cristo, que es la que limpia nuestra conciencia de obra muerta, va a causarse su propio naufragio porque perdió la fe. Y fe es la victoria que vence al mundo. ¿Cómo no tenéis fe? Le dijo Jesús a sus discípulos, que por poco naufragan en la mar. Mientras Jesús dormía y estaba muy seguro de que iba a pasar a otro lado porque Él le había dado la palabra. Pelea por mantener tu fe. Que nadie te quite tu fe. Hermano, me pueden quitar el dinero, me pueden quitar las iglesias, me pueden quitar la casa, me pueden quitar el carro, me pueden quitar todo, pero que no me quiten la fe, porque con la fe yo recupero todo y recupero el doble. A Job le quitaron todo, pero Job nunca perdió la fe. ¿Cómo yo sé que Job nunca perdió la fe? Porque Dios, yo sé que mi Redentor vive. Y aún en mi carne lo veré. Aleluya. Y eso indica que él tuvo una recuperación, tuvo una sanidad y se le devolvió el doble todo lo que el diablo le había perdido. Porque ese es el trabajo de la fe. Es una pelea, pero vamos a ganarla. Número 5. Pelea por tu victoria diaria. Pelea por tu victoria diaria. 1 Corintios 16, 13. Velad. Está hablando de velar espiritualmente, de estar alerta. Alerta al enemigo, alerta a nuestra carne, alerta a nuestros pasos, alerta a nuestras intenciones, alerta, aleluya, al autoengaño del corazón. Y que estemos firmes en la fe. Estar firmes en la fe. La fe nos afirma, nos mantiene en pie. Portaos varonilmente. Y aún se le dice a las hermanas que se porten varonilmente y que se esfuercen. No seamos cobardes. Vamos a velar. Como uno vela orando, velad y orad para que no caigáis en tentación. Para una victoria diaria. Estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Y muchas veces, hermano, yo no quiero esforzarme. Muchas veces yo no quiero levantarme a orar. Muchas veces mi carne no quiere. Pero yo sé que yo necesito esa inyección del cielo. Yo necesito esa inyección del cielo. Muchas cosas. Ustedes se dan cuenta que yo no estoy cada momento poniendo cosas en las redes sociales. Pero cuando yo pongo algo es porque yo lo oí del cielo. Yo no estoy llenando espacio para ser famoso o para que la gente me hagan clic en mis redes sociales. No, yo espero que Dios me hable y que Dios me diga. Tiene que ser una palabra del cielo, porque esa es la palabra que siempre trae la victoria. Pelea por tu victoria diaria. Número 6. Esta es una pelea diaria. Pelea por tu vida de oración. Por tu vida de oración. ¿Se acuerdan que los discípulos perdieron esa pelea? No pudieron orar con Jesús. Se le durmieron a Jesús. Y Jesús tuvo que decirle en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis. Jesús estaba orando en su momento más difícil. En su momento más difícil. Él sabía que pronto sería arrestado, pronto sería traicionado por uno de sus discípulos. Y que pronto él iría a la cruz al otro día, que sería vilipendiado, maltratado, crucificado, azotado. Él sabía eso. Así que él necesitaba fortalecerse en la voluntad del Padre para él no perder la salvación tuya y la perdición mía. Y llevó a los discípulos, los tres se le duermen. Y él viene y lo encuentra dormido. Y le dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Le está hablando de las dos partes nuestras que se pelean entre sí, mi espíritu y mi carne. El espíritu del creyente está dispuesto porque ahí está el Espíritu Santo, ahí está Jesús. Pero la carne siempre será débil. Ahora, ¿cómo es que yo venzo la debilidad de la carne? Andate en el espíritu y no en la carne. Andemos en el espíritu, andemos conforme a lo que está dentro de nosotros. Velando y orando, para que no entremos en tentación, porque el diablo viene a tentarnos. Gloria a Dios. Seamos llenos del Espíritu Santo y permitamos que el Espíritu Santo llene nuestro espíritu para que mi espíritu esté dispuesto, aun cuando la carne es débil. Wow. Así que Jesús tuvo que llamar la atención y le dijo, ¿qué pasa? No pudieron orar conmigo ni una hora pudieron orar. Ahora,
En Lucas 21, 34 está hablando del fin de los tiempos. Y quién sabe si esto se refiere a los días que estamos viviendo. Vamos al verso 34 de Lucas 21. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Ok, nosotros posiblemente los evangélicos no nos embriagamos, pero muchos son glotones, comen mucho. Pero hay una cosa que es peor que la glotonería y la embriaguez: los afanes de esta vida. El afán es tú tratar de resolver lo que tú no tienes la capacidad de resolver. Tú tratar de cargar una carga que no es tuya. Tú preocuparte por algo que tú no puedes cambiar. No, por nada estéis afanosos, dice la Biblia. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es una lucha. Porque la vida nos afana, ¿entiende? Ahora, dice aquí, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Está hablando del día final, cuando Cristo venga. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. ¿Oíste eso? Como un lazo. Pero no un lazo para los cristianos, un lazo para los carnales, un lazo para los pecadores, sobre los que habitan sobre la faz de la tierra. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué nos dice Jesús? Y yo creo que nosotros posiblemente somos esa generación que tenemos que ver esto y cumplirlo al pie de la letra. Velad pues en todo tiempo orando. Si hay algo que debe ser importante en la iglesia es la oración y el ayuno, y de repente también la vigilia. Velad, orad, necesitamos ser fortalecidos. Ser lleno de Dios, tener comunión con Dios, velad en todo tiempo, orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que es lo que nos está diciendo el mismo Jesús, Él es el Hijo del Hombre, que podemos escapar de muchas cosas que van a venir. Escapar, hay veces que hay que escapar. Hay veces que hay que enfrentarla, hay veces que hay que pelearla, pero hay veces que vamos a escapar. Pero es algo que lo va a hacer Dios, que lo va a hacer el ángel del Señor. Pero se va a requerir una vida de oración para que sepamos cómo salir más que victorioso. Tú tienes que pelear por tu vida, cuida tu vida de oración, gloria a Dios, y nunca la descuides, porque es muy importante. Y la última batalla es la batalla del cuerpo. Gloria a Dios. ¿Cuál es la batalla del cuerpo? Es la batalla por la carne, la batalla por tu salud. Todos tenemos un cuerpo. El cuerpo no ha sido totalmente salvo o redimido. El cuerpo está sujeto a enfermedades, sujeto a cansancio, sujeto al hambre, sujeto a accidentes, sujeto a cosas, sujeto a de lo que hablamos al principio, sujeto a enfermedades. Nadie ha negado eso. Pero mira lo que dice la Biblia en Romanos 12:1. ¿Qué hacer con el cuerpo cada día? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Wow. Está hablando del cuerpo ahora, no de mi espíritu. El cuerpo es importante para Dios, porque el cuerpo se supone que es el templo del Espíritu Santo. Y aquí nos dice que lo presentemos como un sacrificio vivo, pero tiene que ser santo, que agrade a Dios. Y dice que es nuestro mejor culto. Dice esta versión que es mi mejor adoración. Y yo creo en levantar las manos, me gusta cantar, me gusta aplaudir, me gusta danzar de vez en cuando. Pero el mejor sacrificio es que yo diga: aquí estoy, Señor, en tu presencia. Te presento a ti mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Toma mi cuerpo, santifica mi cuerpo, santifica mis manos, santifica mis pies, santifica mis ojos, santifica mis oídos y santifica otras partes que no puedo mencionar ahora porque no es ético. Santifícame, yo presento ante ti todo mi ser, aleluya. Y ahora, Señor, tú has dicho que es el cuerpo para el Señor y el Señor para el cuerpo. El Señor será para el cuerpo cuando el cuerpo sea para el Señor. Por lo tanto, Señor, cada día yo presento mi cuerpo a ti en sacrificio vivo, santo y agradable a ti.
Y cuando yo haga eso, entonces puedo esperar que tú seas para mi cuerpo. Por esa razón, Padre Santo, tú puedes sanar un cuerpo, tú puedes bendecir un cuerpo, tú puedes fortalecer un cuerpo que ha sido ofrecido a ti en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Un cuerpo que es santo, un cuerpo que es vivo, pero un cuerpo, aleluya, que está, que vive para adorarte a ti, para levantar las manos, que usa la voz para bendecir, que usa los pies para llevar el bien o llevar el evangelio, aleluya, que usa todas sus fuerzas para amar a Dios. Porque la Biblia nos dice que no solamente amamos a Dios con el corazón, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y después habla de que con toda tu mente, que es tu alma, y con toda tu fuerza, que es tu cuerpo. Gloria a Dios. Es un sacrificio diario. Es una pelea. Es la pelea del cuerpo. Y en el cuerpo, yo me he dado cuenta algo que te quiero explicar, querido y querida. Que cuando Satanás ya no ha podido debilitar mi espíritu, ok. Porque mi espíritu está orando en lenguas, está buscando a Dios, está llorando, está presto, está presto. Y ya yo renové mi mente con la palabra de Dios. Tengo la mente llena de los pensamientos, oyendo mensajes, leyendo la palabra del Señor, leyendo libros que me edifican, aleluya, y no perdiendo el tiempo en otras cosas. Gané la batalla en el espíritu, gané la batalla en mi mente, pero tengo una batalla, y es la batalla en mi cuerpo. Y una de las batallas que Satanás va a usar es la enfermedad. La enfermedad no viene de parte de Dios. La enfermedad nunca es la voluntad. El hombre no fue hecho para enfermarse. Pero cuando Satanás ve que ya no puede con tu espíritu, que ya no puede con tu alma, que ya no puede con tu mente, le queda el área más débil nuestra. Por eso a Pablo le vino un aguijón en la carne, le vino un aguijón. Y dice que era un mensajero de Satanás. El hombre estaba fluyendo en altas revelaciones, pero dice, y me dio y se me envió un mensajero. No lo envió Dios. Dice, un mensajero de Satanás, un aguijón, el cual me abofetea continuamente. Tanto así que él se sintió tan débil que vino a donde Dios, donde Jesús, que se lo quitara. Y dice que oró tres veces, y Jesús le dijo, bástate mi gracia. Algunos han malinterpretado eso, creyendo que Jesús le dijo, confórmate con el aguijón, confórmate con la enfermedad, confórmate con la debilidad, confórmate con el COVID. No, esto no fue lo que dijo Dios. Jesús dijo, aleluya, mi gracia te basta. Mi gracia es suficiente para eso. Porque la gracia de Dios es la manifestación del poder de Dios a favor de sus criaturas. Por lo tanto, Dios le estaba dando la gracia. Y fíjate lo que Jesús le dice. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces Pablo dijo, wow, si es así, de buena gana me gloriaré. Pues cuando soy débil, soy fuerte, para que repose sobre mí el poder de Dios. Esa lucha la tendremos todos. La lucha por el cuerpo. Especialmente, mientras más yo busco a Dios, mi cuerpo, dolores por aquí, dolores por allá, cansancio por aquí, cansancio por allá, sin estar en pecado. No hay que estar en pecado. Pablo no estaba en pecado. Nadie ha dicho que la gente se enferma siempre por este pecado. Hay enfermedades que son consecuencia de aguijones diabólicos, pero los podemos vencer por medio de la gracia. Y es una lucha. Estar en salud es una lucha. Ahora, el capítulo 8 de Romanos nos da ahora una bendición, nos da ahora una solución, nos da una medicina para el cansancio, para la enfermedad y las debilidades del cuerpo. Y aquí terminamos. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, es a causa del pecado que el cuerpo aún tiene unos vestigios de debilidad. Mas el espíritu que es mío vive a causa de la justicia. Mi espíritu está vivo. Pero entonces dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, escúchame esto ahora, querido. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, espera ahora, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo, vivificará también vuestros cuerpos mortales, vuestro espíritu que mora en vosotros. Si eso no habla de que la vida de resurrección de Jesús tiene el poder de sanar tu cuerpo mortal, de vivificar tu cuerpo mortal, de inyectarte vida de resurrección para que tú venzas la debilidad, la enfermedad,
el COVID-19 o el COVID-99. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque es lo que dice aquí. Vamos a leerlo. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. No está hablando de los cuerpos en la tumba, de cuerpos mortales. Dice que lo vivifica por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo que mora en ti, que es el espíritu de resurrección, tiene el poder. Así que tú tienes que depender, cuida tu espíritu, santifica tu espíritu, aleluya. Ora en lenguas, ora en el espíritu, hable en fe, confiesa la palabra para que tú puedas ganar esta batalla de fe. Quiero decirte algo, estamos diseñados para ser más que vencedores. Nosotros nacimos para ganar, no para perder. No somos, en todas estas cosas, somos más que vencedores. No hay otra forma, no hay otra alternativa que vivir peleando en fe en este último tiempo. Por lo tanto, querido, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Gloria a Dios Padre. Y ahora yo voy a orar por cada enfermo. Satanás, yo te ordeno ahora por la sangre y el nombre de Jesús. Satanás, saca la garra asquerosa de cada siervo, de cada hermano o de cada amigo, de cualquier persona que esté atacada por el demonio. No le llamo virus, el demonio COVID-19. Yo vengo en contra de ese demonio y le ordeno que suelte los cuerpos de cada familiar mío que esté enfermo, de cada hijo espiritual, de cada amigo, de cada hermano, de los que me están viendo, de los que tienen familiares. Envíale esta oración. Aleluya. Y yo reprendo al demonio de destrucción. El diablo viene a robar, matar y destruir, usando el demonio del COVID. Y ahora yo pido que el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos se manifieste y sane tu cuerpo. Sé sanado en el nombre del Señor. Recibe la sanidad, recibe la salud, recibe vida eterna, vida abundante. Y ahora oro por cualquiera que tenga alguna posesión o influencia de demonios. Satanás, saca tus garras asquerosas. Renuncia a Satanás ahora mismo y recibe a Jesús si no eres salvo. Y permite que perdones tus pecados y te dé vida eterna. También oro que tú le proveas a los pobres, Señor, todo lo que necesitan, aleluya, para su manutención, para su alimentación. Y declaro ahora, Señor, aleluya, que ninguna alma forjada contra ti prospera, porque somos hijos de Dios. Y con credenciales como esas nunca podemos perder. Recuerda, el que esté en ti es mayor que el que esté en el mundo. Y lo mejor está por llegar. La gloria postrera de tu vida será mayor que la primera. Estamos dedicados al éxito, a la prosperidad, a la abundancia, a la salud y a la vida eterna con Dios. Querido amigo y hermano, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao. Hasta la vista. Y nos vemos entonces el domingo desde la Iglesia Central en tres cultos. Te quiero mucho. Gracias. Chao.